la mejor manera de proteger nuestra milpa, nuestras siembras y todo eso, es seguir siendo Radamuli, pues, ¿no? En seguir cumpliendo este encargo. A veces se nos tacha de que somos así como que tenemos una resistencia pasiva, ¿no? Porque no luchas en tribunales, no luchas en largos litigios que duran años y años y años, y aparte que no la comprendemos mucho, pues, ¿no? Pero sí entendemos que si no sembramos, no comemos, ¿no? Si no sembramos, esa autonomía de la que tanto hablamos se pierde, pues, ¿no? Si dejamos de cultivar la tierra, de arar la tierra, pues mucha de esa soberanía alimentaria del que tanto se habla, pues no se cumple. Para nosotros como pueblo Rarámuri, no solamente es el maíz, es toda la vida, ¿no? Es todo lo que encierra, todo lo que teje, todo lo que fortalece al trabajo en torno a esta actividad, pues, ¿no? El del cultivo de las cosas. El maíz es sagrado. La hierba que crece junto al maíz y que es benéfica es sagrada. Entonces no tendemos a separar lo sagrado, pues, sino que lo sagrado es todo. Desde el agua, desde la humedad de la tierra, desde la montaña. Entonces, por lo tanto, todo es sagrado y no podemos hacer un mal uso de las cosas. Nosotros nos consideramos hijos de todo, pues, ¿no? Somos parte de esta ecología profunda, pues, ¿no? De este territorio, pues, ¿no? De las relaciones entre todo lo que está vivo, lo que no está vivo, lo que vemos y lo que no vemos, ¿no? Entonces, esa es nuestra manera de ver, pues, ¿no? Esa es nuestra relación, no solo con el maíz, ¿no? Es mucho más que el maíz, ¿no? Es historia, es el frío, es la montaña, es el agua. Entonces, si se empieza a agredir una parte de esta cosa, se repercute en todo lo demás, ¿no? Entonces, el peligro, pues, no solamente está en el maíz. Crisis vendrán, crisis se irán, pero si entre más conservamos esa autonomía en la siembra, en las relaciones entre nosotros, en fortalecimiento y ese tipo de cosas, pues, muchas veces las comunidades que están más alejadas de estos grandes pueblos ni se enteran de que hay crisis, ¿no? Porque son autónomos en el maíz, ¿no? Y si una familia no fuera suficiente, está el vecino que sí lo tiene. Pues tenemos un sistema muy interesante de compartir los excedentes que una familia pudiera tener, ¿no? En cuanto a cosechas, en cuanto a algunos bienes, ¿no? Aunque existe la propiedad privada, esa propiedad privada no es solo mía, la tengo que compartir con los demás, ¿no? Si no, sería terriblemente egoísta de mi parte no hacerlo de esa manera, ¿no? No sería Radamuli, ¿no? Cada vez los proyectos externos nos van colonizando mucho más, ¿no? Entonces, y llegan disfrazados de buenas intenciones de sacarnos a nosotros, de rescatarnos de nuestra pobreza, pues, ¿no? A veces lo que hace es que destruye este tejido comunitario, pues, ¿no? Todo lo que teje este trabajo en torno a la milpa, ¿no? Devasta culturalmente las despensas de Cedesol, que lo que pudiera devastar una minera, pues, ¿no? Porque es todo un sistema que se está metiendo en nuestro modo de ver el mundo, pues, ¿no? Los pueblos indígenas estamos proponiendo esto que les decía ahorita, pues, otra manera de estar en este planeta, pues, ¿no? Más responsable, con una conciencia ecológica distinta, pues, ¿no? Somos necesarios, pues, ¿no? Para poder conservar el bosque, para que haya agua, ¿no? En las llanuras de Delicias, ¿no? Para que se riegue el tomate en Sinaloa, ¿no? Por algo hay agua ahí, ¿no? Porque lo hemos cuidado. Cada vez es más difícil hacerlo, ¿no? Tal vez cuando se dé cuenta el mundo mestizo que hay que escuchar a los pueblos indígenas, ya no existamos.